la UNAM rinde homenaje a los maestros en su día. Durante la ceremonia se otorgó el reconocimiento al mérito universitario a 70 académicos por 50 años de labor, así como integrantes de la Junta de Gobierno que concluyen su gestión. Además, fueron nombrados como eméritos a 8 profesores e investigadores. Se requiere siempre ser y tener maestras en el sentido de dar ejemplo, de cuestionar lo que nos enseñan para poder hacerlo mejor. Y más aún en estos tiempos de crispación social y estridencia política, debemos recordar que la sociedad y un verdadero Estado de Derecho con equidad social se construye un individuo a la vez. Y que como docentes, sin importar la disciplina que nos toca, tenemos en nuestras manos y en nuestras aulas la capacidad, la responsabilidad y la obligación de poner nuestra parte para que tengamos una sociedad y un país mejor, más justo y con equidad para hombres y mujeres que tanta falta nos hace. Durante la celebración en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, en representación de los profesores e investigadores, el académico de la Facultad de Arquitectura, Javier Cortés, habló del privilegio de tener libertad de cátedra y de investigación, en un marco de tolerancia y respeto. La tarea que acomete un profesor en la universidad no es solo la de instruir al estudiante, es dotarlo de una serie de herramientas para enfrentarse a la vida profesional y social. Por ello, es necesario ver hacia adelante. La UNAM nos ha cobijado durante gran parte de nuestras vidas y a ella debemos mucho de lo que somos. Es un mérito compartido mediante el cual también resultan premiadas las dependencias y grupos de trabajo de los cuales formamos parte. Durante la comida en honor a los maestros, el rector de la UNAM señaló que la universidad seguirá creciendo y mejorando para continuar siendo de las mejores en el mundo. Para TV UNAM, Paulina Gómez.